Hey, muy buenas chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis estamos por aquí, por el Far Cry 5. Estaba por ahí abajo, que justo nos habían tirado de la estatua esta de ahí arriba. Y subí aquí arriba, pensaba que estaba grabando y tal, pero parece que al final no estaba grabando, no sé por qué. Me he dado cuenta, menos mal que me he dado cuenta aquí ahora. O sea, que había justo terminado esto, he ido a subir un poco el volumen del juego y me he dado cuenta de que esto no estaba grabando. Así que, bueno, pues vuelvo a grabar básicamente. Y nada, lo único que he hecho es coger con los ganchos, subirme aquí arriba. Por aquí, a ver si corre esto, si quiere correr, ¿vale? Bueno, estamos ahí abajo, como veis, ahí donde está la cruz esa rara de los drogadictos estos. Y nos habíamos tirado de ahí arriba. Y bueno, pues nada, he subido hasta aquí, he matado unos cuantos porque había aquí unos cuantos enemigos, básicamente. Estaban por aquí, los he matado todos y he liberado a los prisioneros que tenían por aquí. Y nada más, por aquí estamos otra vez. Lo que vamos a hacer ahora, lo más seguro, es que nos vamos a ir otra vez a la cárcel, porque en la cárcel tenemos un montón de misiones aún por hacer, lo cual podría ser bastante interesante ahora mismo hacer las misiones esas, para ya ir avanzando con la zona. Que como veis, la zona va ya... ya casi estamos en el primer punto donde nos van a recoger ahí a hablar con la señora loca esta. Así que vamos a ver si puedo bajar... Bueno, es más, creo que puedo teleportarme, porque tengo que tener guardado aquí el punto, si no me equivoco. A ver... ¿Puedo teleportarme? Sí, viaje rápido. Vale, viajar. Vámonos a la cárcel y vamos a coger una nueva misión. A ver qué misión nos proponen ahora. Porque en la última misión lo que teníamos que hacer es ir a las... a las turbinas estas de agua. Para sacarle lo de... ¿Qué era, tío? O sea, explotamos los motores. Porque estaban como purificando el agua, pero a malas o algo así. No sé. A ver, ¿por dónde se entra aquí? ¿Aquí? Vale, sí. Vale, a ver. ¿Dónde tenemos alguna misión? Esa señora me da una misión. Vale, vamos a hablar con ella primero. Ya que está aquí arriba. Vamos a ver qué misión me da. Hola, buenas. Pues venga, dame trabajo. Perdón por lo de antes. No estuvo bien. Todos te dirán que se me da bien hacerme la dura. Pero por lo demás, necesito practicar. Me gusta su camiseta. Empecemos de nuevo. Bueno, su camiseta, su chaquetón. Oh. Te va a gustar el equipo. Son todos fuertes. Pero tenemos que estar a la altura de lo que hay fuera. Espero que Earl esté en lo cierto sobre ti. Estamos buscando la forma de aplastar a los edenistas. En mi opinión, deberíamos empezar con Faith. Así es como se hace llamar hoy en día. ¿Has visto la estatua gigante de la colina? Pues claro que la has visto, para no verla. Es Joseph Seed, el padre. Faith ordenó a sus fieles levantar ese espanto de cemento para sus peregrinaciones. ¿Has visto a esos pobres desgraciados marchando hacia la estatua? Horrible. Hay que derribarla. Así convenceremos a los santitos de que su puto padre no es Dios. Es un hombre normal y corriente. ¿Qué me dices, novato? Hazle un enorme agujero a ese engendro. Ven, me gusta tu idea. Me gusta bastante. Pero, ¿cómo le hago yo a ese engendro un hermoso agujero? Esa es la cosa. Ahora, ¿me puedes transportar desde ahí? Vale, sí, menos mal. Viajes no disponibles, serán putos. Vale, pues vamos a coger el helicóptero, que nos hemos comprado un helicóptero. Y vamos a llegar ahí como los putos amos. Así que... compramos el... bueno, compramos. Recuperamos mi helicóptero, vamos. ¿Qué coño voy a comprar yo? Conducir, hombre que sí. Venga, vámonos. Ahí está mi helicóptero, mi preciosidad. Vale, ahora cámbiate de asiento. Ahí está, bien. Vale, ametralladora, vale. Disparar cohetes. A la F. ¡Hostia! Bien. Bien, muy bien. Sí, 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 sí. Va bien la cosa, sí, sí. Los cohetes funcionan. Lo confirmo. Los cohetes funcionan, vamos, de puta madre. Creo que explotan. A ver, ¿me dejarán ahora sacar otra vez el avión, o sea, el helicóptero o no? O ya, como lo he cogido una vez, ya está, GG. A ver... sí que me dejan, sí. ¡Uf! Menos mal. Menos mal que me dejan otra vez cogerlo. Vámonos. Vale, nota importante. No darle a la F. Por lo menos cuando estoy subiendo. A ver, ascender. Vale. Cambiar de arma. Esto es lo que quería yo antes. Que no sabía. Vale. Son las mismas balas. Son las mismas, tío. What the fuck?
pensaba que eran diferentes. Bueno, tenemos los cohetes. Nos quedan 4 cohetes, lo cual es bastante bueno. Vamos a ver si llegamos a la estatua esa. Y yo creo que le voy a dar con los cohetes, a ver si la reviento de una vez. Ahí, paf, y ya está. Que por cierto, esa estatua de abajo no es una de esas. Vale, es una catedral. De verdad, tío, ¿por qué me parecen todas las putas catedrales iguales? Pues que tiene. O esta gente tiene muchas catedrales o algo. Porque mira, no, es que esto lo tengo que destruir. Esto es lo que tengo que destruir, ya decía yo. Que hay demasiadas por aquí, por esta zona. A ver, se destruye. Perfecto. Y ahí hay otra. Es que abajo hay otra, que la he visto. Vamos a destruirla también. No mates civiles inocentes. ¿Pero qué dices, pavo? Venga. ¿What? Ah, que se me ha sobrecalentado. Vale. Es que no explota esto, ¿eh? Esto no quiere explotar. Espérate, te voy a enseñar yo lo que es explotar. ¡Hombre, ya! Vámonos para arriba. Vamos a matar la estatua esta también. Está por culo todo. ¿Llegará eso? Hostia, aquí sí llega. Vale, ya no tengo más. Ahí. Bien. A tomar por culo la estatua, chaval. ¿Qué pensabais aquí? ¿Que sois los reyes o algo? ¿Los reyes de este mundo? Pues no. El rey va a ser yo ahora. Destruye. No te preocupes. Hostia, que me están dando, ¿eh? Me están dando fuerte. Tú, me están dando fuerte. Sí, ya. Hostia, ¿qué es eso? Pues claro. Vale. Trepa por el interior de la estatua y quema los documentos. Que aprendan lo que pasa si te metes con la gente equivocada. Bueno, tú no eres gente equivocada. Yo soy la gente equivocada. Vale, a ver. Tenemos que bajar porque me van a reventar el avión en nada. Le queda poca vida al avión, así que aterrizamos por aquí. Soltamos las... ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado? ¡Adiós! ¿El perro me puede recuperar la vida? ¿Me puede levantar el perro? ¿Boomer? ¿Boomer? Levántame. ¡Hostia! ¡Qué puto amo el boomer, tú! ¡Qué puto amo el boomer! ¡No! ¡Boomer! ¡Ah! ¡Boomer, yo te quiero! ¡No te mueras, por favor, boomer! ¡No! Boomer se ha muerto y yo me voy a morir también. Sí, ya está. Pues nada. Había demasiados ahí. Tenía que haber ido andando o algo para poder reventarlos a todos. Pero bueno, ahora veremos. Ahora veremos a ver qué tal. Vale, ahora sí. Y ahora creo que no hay gente, lo cual es bueno. Pero ¿y Boomer? Boomer ya no está conmigo, ¿no? ¡Ah, sí, Boomer! ¡Boomer, compañero! Me encanta. ¡Hostia, que hay gente! A tomar por culo. Vale. No los veo, ¡No, Boomer! ¡Huye! Vale, fue este fuera. ¿Dónde hay más peña? Más peña. Falta uno aquí abajo. Va por mí, ¿no? Vale, perfecto. Hay un montón ahí arriba. El problema es que ellos no van a bajar y yo tengo que subir. Así que... Vamos a intentar hacer algo tal que... ¡Así! ¡Ay! Eso es lo que yo quería hacer. De puta madre. Vale. Fuera este. Ahí está. ¿Queda alguno? Queda uno abajo. ¡No, Boomer! ¡Está matando a Boomer! ¿Qué hacéis, mamones? Venga, atad por culo. Que vais a tocarme a Boomer. ¿Y tú dónde vas?
¿Qué te crees que...? ¡Hostia, hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No bajes, no bajes, no bajes! No baje. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué baja, loco? ¿Esto qué pasa? ¿Que es una atracción? Venga, tú también te apuntas con tus amiguitos, venga. Hola, buenos días. A tomar por culo. Hay que salvar a Boomer. Hay que salvar al señor Boomer. Bueno, el señor Boomer, el perrito Boomer. Así que hay que bajar por aquí con cuidado, con mucho cuidado. Y hay que salvarlo. Si él nos salva a nosotros, yo le salvo a él. Ahí está, Boomer. Vamos, ahora sí. Los dos juntos. Ahí está. ¿Dónde están los francotiradores? Vale, recogemos esto. Esto ya no puedo recogerlo, estoy lleno. Vale, vamos para arriba. Y ha subido uno ahí arriba, tío. De verdad. ¿Para qué subes? ¿Subes para que te baje yo ahora mismo? Porque vamos, te voy a bajar de una hostia. ¿No ves? Si bajas tú solo. A ver, loco, ¿te quieres morir? ¿Dónde está lo que tengo que destruir? Vale, hay uno arriba. Hay uno arriba, más arriba. Esto, interactuar. ¿Subimos para arriba? ¿O qué pasa? Que van unos helicópteros, pero ¿qué estás contándome? Yo, o sea, estoy ahora mismo totalmente perdido. A ver, este, fuera, lo primero. ¿Dónde está el helicóptero? Hostia puta, tú. A ver, a ver, a ver, a ver, compañero. Compañero, ¿qué te crees? ¿Que yo no sé pilotar de helicópteros o qué? ¡Estás por culo! ¡Hombre, ya! Boomer, de verdad. Boomer, es que voy a estar subiendo y bajando por ti 50.000 veces. Espérate, que viene aquí compañía. Quiere saludarme. A ver, ¿qué es lo que tengo que exactamente destruir? Ahí arriba, ¿no? Llega arriba. Vale, ahora sí que ha bajado la escalera. Coño, que tenía que bajar la escalera, claro. Le había dado el interruptor, pero no ha bajado la escalera aún. Ya decía yo, digo, media hora ahí esperando, ¿para qué? Ey, ¿esto qué es? A ver, leer. Visión de Joseph. Una gran comunicación se... Una conmoción. Se apoderará de las naciones de los hombres. La sangre manchará el suelo mientras los gritos de los condenados brotarán como un coro de angustia. La espada de la justicia extirpará a los impuros y castigará a los escépticos. Escépticos. Bueno. Y de la ceniza de esta gran extinción llevaréis a vuestras familias de vuelta para convertiros en los ángeles que fuisteis. Vale, este está como una cabra, como siempre. Nada nuevo. ¿Dónde? Vente. Vente, que te voy a enseñar yo a dónde tienes que irte. Mira la escalera. Media hora. ¿No? Bueno, decepcionado yo estoy de ti, porque vamos, eres un poquito tonto. ¿Dónde está el helicóptero, tío? Lo estoy escuchando. Vale, está ahí arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No le puedo dar, tío. No le puedo dar bien. Ahora sí. A tomar por culo. Que helicópteros ni helicópteros. El único helicóptero que bueno de aquí es ese de ahí. Y es mío. Hombre, ya. Vámonos para arriba. ¿Esto qué es? Esto sí que lo quiero forzar. Mira tú por dónde. Esto me interesa bastante. Vamos a forzarlo por aquí. A ver, todos los dineros. Qué poco, tío, eres muy pobre, macho. Para ser el puto rey de este mundo, eres muy pobre. Te lo juro. Eres muy, muy pobre. A ver, ¿dónde está la cosa que tengo que recoger? ¿El botiquín? No puedo coger un botiquín. Vale, vamos por aquí, supongo. Subir arriba del todo, tío, de verdad. ¿Qué voy a tener que subir por aquí? No, ¿no? Ah, vale, vale, está la escalera por aquí. Madre mía. Joder, es que no me gusta nada esto de estar subiendo para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Bueno, lo que sí me gusta es los cajones estos, las cajas fuertes estas. Eso sí que me gusta. Eso sí que me gusta, que me den dinerillo. Que ya que estoy haciendo esto por la gente, que me den dinerillos. Ahí está, vale, por aquí. Joder. Sí que es alto esto, macho. Desde el helicóptero no parece tan alto, yo te lo juro. Vale, es por aquí. ¿Y la canción esta que parece de misa? ¿Para qué? De verdad. Vale, vámonos por aquí. De verdad, o sea, te tenías que caer, ¿no? Era importante para ti, si no, no sobrevivías, claro. Si no, no sobrevivías. Venga, súbete por aquí, anda. Champion. A
Vale, ahora sí. Yo tengo que ir aquí agachadito. Agachadito. Vámonos para arriba. Por fin. ¿Esto qué es? Una libreta. ¿Qué apuntas ahí, tío? ¿De verdad apuntas ahí algo? Ahí está, qué malo. Qué malo, ni lo mires. Sí, ¿para qué mirarlo? ¿Para qué mirar las cosas de un loco? Me das por culo. Yo que tú le metía un tiro encima. Por si acaso, no vaya a ser. Ahí arriba tiene que haber algo para que te pongan una cuerda y subir. Vale, falso profeta. Pues sí, sí. ¿Qué has hecho? Sus palabras. ¿Eres consciente de lo que me hará? Me importa poco. La verdad es que me importa bastante poco. Lo que te va a hacer y lo que te, no te va a hacer, vamos. Me importa bastante poco y no me gusta que suba para arriba y no haya nada. Joseph Seed se va a cagar de miedo. Faith ya debe de estar temblando. Tendrá que responder por el libro quemado y la efigie derruida. Un trabajo cojonudo. Gracias. Me encanta que me digan esas cosas. Venga, ahora para abajo. Pero a Faith no le gusta nada la desobediencia. Nos han informado de que hay una patrulla armada surcando el río y parece que además ha llamado a los elegidos. Los soldados más duros de la secta. Ve con mucho cuidado. Cada vez hay más niebla. Vas a tener alucinaciones y como la inhales durante demasiado tiempo, podrías acabar como el Marshal. Cambio corto. No te preocupes, compañero. Que yo ya no estoy aquí. ¡Hala! Que se pensaban que me iban a pillar. Sí, ya sé que hemos llegado aquí al punto donde se supone que el juego te obliga a vamos, a que te pillen. Pero no, 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 no. Hoy no va a ser ese día. Hoy va a ser un día diferente. Vámonos para allá. Destruimos las embarcaciones de Fate. Vamos a joderle más. Esta vez no me va a pillar. No como las... la zona de John Seed. Ese... bueno, no conocíamos tanto el juego ni nada. Vamos a intentar ahora, ya que estamos en el avión, con unas armas pesadas, pues mira, vamos a intentar sobrevivir lo máximo que pueda. A ver si realmente se puede escapar y no ir a visitarle, básicamente, a la señora esta. Porque la señora esta me está dando un asco que no veas. Por cierto, ¿esto por qué está verde, tío? What the fuck. Bueno, tenemos que destruir eso por ahí. Así que vamos a ir hacia allí ahora mismo. A ver si lo destruimos. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Vale, 700 metros. ¿Qué tengo que destruir exactamente? ¿Un barco o algo? Embarcaciones. O sea, serán barquitos o algo porque tienen que ser pequeños. ¿Aún no aparecen? Por lo menos yo no los veo aún. 500 metros. 400. Sigo sin verlos, ¿eh? 300 metros y sigo sin verlos. No me está gustando esto. Vale, estoy viendo ya uno pequeñito por ahí. Ahora sí que los veo. Vale, fuera los dos. Fuera tres. Tomar por culo. ¡Hala! Ahora vas y la cascas. Toma por culo. La tía esa. $1,500. Vaya, vaya, vaya. Ahora supongo que no puedo dejar que me pillen, básicamente. ¿Qué me están viendo estos, no? Espérate, 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 espérate. Uy, uy. Ay, pero que era un civil. Hostia. Eso no me lo esperaba. ¿Qué acabas de hacer el capullo ese? ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué sueltas eso? ¿De verdad crees que alguien va a venir a ayudarte y esas cositas? Pues yo creo que no. Te han bendecido. Pues ok. Que me bendeja quien quiera. Vale, a ver, ¿dónde tenemos que ir ahora mismo? Tenemos que ir otra vez a la prisión. Tenemos que ir a la prisión, pero me está marcando que hay una misión por aquí. Por alguna razón. Lo cual no entiendo. ¿Que hay una misión aquí? No, aquí no hay misiones. Vale, pues vamos a la prisión, a ver. La prisión está por ahí, ¿no? A ver... vale, vamos a la prisión. Lo marco y nos vamos. Vale, ahí. Vámonos. Aunque me está haciendo otra esta por aquí, ¿eh? Vale, chavales, he tenido que cortar un segundo. Básicamente un segundo ha sido, porque ya veis, sigo aquí en el helicóptero. Pero bueno, a ver, ¿se puede mirar a ver si está grabando? Vale, está grabando, ahí. No vaya a ser que pierda otra vez el clip. Y no me gustaría. Vamos a ver si llegamos aquí a la prisión. Que por cierto, se están aquí matando
fuertemente, ¿eh? Cojones. Vale, vamos a ver si llegamos a la prisión esta. A ver... Vale. ¡Hala! Vamos a ver si llegamos a la prisión esta. Y vamos a seguir con las misiones. Que me falta una misión. Que hay por aquí de... Ah, no, que faltan dos misiones. Vale, 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 vale. Vamos a aparcar aquí como las personas, no como los animales. Vamos a ver si puedo aparcar en la H. No, no, eso no va a ser capaz. Tampoco se puede pedir mucho. Vamos, aparcado de puta madre. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro a ver si encontramos algo, tío. Vale. A ver, ¿quién es el siguiente que tiene que hacer la misión? Ese de ahí arriba es secundaria, lo cual no me interesa mucho. Vale. ¿Y este quién es? Uy, este es el sheriff. Vamos a hablar con el sheriff, a ver qué dice. En los últimos días ha estado desapareciendo gente. Por lo que sabemos, puede que no haya sido por el gozo. Nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith. El típico sitio del que nadie regresa jamás. Tortura, asfixia, sacrificios. Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith acaba en ese sitio. Muy bien. Creo que tenemos un problema entre manos y necesito que alguien lo investigue. ¿Cómo no? Voy a decir yo. Capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores. Bien. Ten cuidado, novato. Tú también estás teniendo visiones, ¿verdad? Bueno, yo visiones no. Yo tengo la visión de que... Vamos, de que van a morir todos los Fate estos. Bueno, los Fate, los Sith. Yo igual. Que las plantas se plantan. Y también se arrancan. Vale, vamos a subirnos en el helicóptero. Como siempre. Que sin helicóptero yo creo que vamos a palmarla muy rápido. Pero con el helicóptero, además de que se puede mover muy rápido. Mucho más rápido que con el coche. Eso es lo que me encanta del helicóptero. De poder ir de un sitio para otro en nada. Así que vamos a ver si llegamos ahí. A ver qué hay que hacer ahí. Llega la miseria. Bien. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Vamos, estar en la miseria. Vivo en la miseria. Bien. Vamos. Vámonos a la miseria. Bueno, chavales, ya que estamos ahora mismo aquí en un momento ahí de pilotando aviones. Bueno, aviones, helicópteros. No sé por qué siempre los llamo aviones, pero bueno. Como os dije en el vídeo anterior, creo que era de Far Cry también. Creo que sí que era de Far Cry. Que el lunes, este lunes 16 creo que es, sí, 16 de abril, voy a estar subiendo una serie con un amigo. Voy a estar subiendo una serie de Ark. Así que bueno, pues si os interesa, pues mira, ahí estará. El lunes, el primer episodio. Lo dejo ahí. Venga. Vamos a ver. Quiero... Este quiero hacerlo sin armar mucho alboroto. Así que vamos a aparcar por aquí fuera. Vale, vamos a aparcar por aquí. En los campos, aquí en los montes. Ahí está. Bien aparcado. Pues nada, chavales. Parece que hoy es el día de que me molesten y no pueda grabar bien. Pero bueno, vamos a seguir. Vale. Sacamos el arma pro. Vale, hay que matar a ese, es importante. Y ese otro también es importante. Hay tres con la alarma, tú. ¿A quién matáis? Vale, a ver. Es que están mirándole, tío. Están mirando, hay que matar a este primero. No te caigas, no te... Vale. Fuera ese. Vale, fuera ese también. No. Fuera, vale. No ha podido llamar, creo. Creo que no ha llegado a llamar. Lo cual es bueno. Es lo que me interesa, que no llamen. Que no suelten la alarma. Ese sí que tiene la alarma. Vale, fuera. Creo que ya están todos. Si no me equivoco, tienen que estar todos ya. Vale, vamos por aquí por arriba. Intentando subir ahí arriba. ¿Qué coño? ¿Por qué tiene uno colgado ahí? What the fuck, tío. Putos locos. ¿Puedes verlo? El poder transformador de la fe. Sí, vamos, una fe que no veas. Las pobres almas que luchan contra la duda vienen aquí a encontrar iluminaciones. Para faltar hermosos, ¿verdad?
muy hermoso, me encanta. Gracias, amigo. De nada, amiga. Se acaba de... What the fuck, tío. Lo entenderá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vendemos aquí. Saqueamos esto. Hostia. Hay un persona ahí. Pero eso no le puedo salvar, ¿eh? A ese no llego. Y hay gente aquí abajo, tío. Porque los escucho. Aquí qué pone. Órdenes de la secta. Sé que esto es duro. Duele tener que hacer daño. Pero le estamos dando a los infieles una última oportunidad para decidir, para decirnos cómo salvar el proyecto y salvar todo. Quieren ayudar, solo necesitan el dolor para justificar la traición a los que creen que sus amigos, que son sus amigos, vale. No os preocupéis, el gozo se llevará vuestro dolor cuando hayáis terminado de servir al padre de esta forma. Con amor, vuestra sacerdotisa. Vale, por lo que estoy viendo, ya estoy viendo aquí alucinaciones. Vale, este, a ver. Fuera. ¿Este es mío? Sí. ¿Qué cojones? ¿Por qué están hablando de estos del cafetines y mierdas? Creo que ya le he virado a los tres. Solo hay tres, ¿no? Vale, hay que ir allí. A ver, ¿qué hay por aquí? Madre mía. Qué bueno, qué bueno. Espero que estés listo, novato. Si estamos en lo cierto, la sacerdotisa llegará en cualquier momento. Ok. I'm ready. ¿Dónde está la sacerdotisa? Venite. Tiene una emboscada. Perfecto. Ah, vale, ahí. Mata a la sacerdotisa. Ah, que viene, 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 que viene. Viene en un coche. Hostia. ¡Hala! Muerta, ¿no? Pero no estaba. Que la sacerdotisa no estaba aquí. Ah, sí, o es esta. Es esta. Me estoy mareando, Creo que me estoy mareando. Ah, vale, vale, me está mareando por el este. Salvar a los rehenes que quedan. ¿Es que quedan rehenes? Tiene que ser el que estaba ahí en el este. En el... ¿Cómo se dice, tío? En la caja esa, tío. Vale, recogemos esto. La cosa es, ¿cómo le salvo a ese? A este de aquí. ¿Le doy a eso? A ver. No, no sirve. Pues ¿y cómo coño saco yo a ese? A ver, sube por aquí. Creo que ya no queda nadie más aparte de ese. No dejes que Faith te coma la cabeza. No, si tú no te preocupes, que Faith no me va a comer la cabeza, pero... Lo que me está comiendo la cabeza es cómo salvar a ese pavo de ahí. Está ahí dentro. Salvación, salva a los rehenes. Debería comprarle hoy. Vale, vamos por aquí. Lo que sí que me estoy ahora mismo en la mierda con la droga. Con la droga de la tía esta estoy en la mierda ahora mismo. Vale, por aquí sí que puedo subir. Es que está ahí. Eso no lo puedo soltar. A ver, ¿dónde van los cables? ¿Estará arriba o algo? ¿El control de esto? Vale, explosivos, no sé qué. ¿Dónde está el control de la máquina esa, tú? No entiendo nada. Vale, más para arriba. Más para arriba, se supone, ¿o qué? ¿Por aquí? ¿Podré llegar por aquí hacia él? ¿No? Sí, pero ¿cómo lo salvo? ¿Cómo estará jodiendo el gozo el ecosistema? A ver, no puedo abrir la puerta de ninguna forma ni nada. Sí, eso es lo que yo quiero, que me digas algo que no sepa yo. Porque vamos. ¿Esto es? No. Vaya. Eso no era. ¿Cómo le salvo? Sorry. ¡Bien! He liberado a todos. Es que ese no sabía cómo liberarlo, tío. Bien, Sheriff. Me dicen que has acabado con la sacerdotisa de Faith. Parece que has salvado a varios de los nuestros. Bien. Has traído a los Pumas sanos y salvos. Un gran trabajo, novato. Gracias. Bueno, ese fue un error de la naturaleza. Tampoco pasa nada. Hola, novato. Soy el Sheriff. Si me han informado bien, has liberado
Gracias. La lucha se acabaría hoy mismo. Quedan más rehenes. Faith y los suyos están torturándolos o convirtiéndolos en ángeles. Huevos revueltos, como dice Tracy. Encuéntralos, novato. Libéralos y tráelos a casa. Pues vale. Salva a los rehenes. 14 de... Nah, 4 de 14. Muy bien. Aunque no he salvado 4, he salvado a 3. Pero me han contado los 4. Bueno, chavales, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Hemos ya hecho unas cuantas... Hemos hecho dos misiones, creo, ¿no? Sí, creo que hemos hecho dos misiones de derribar la estatua esa. Que, por cierto, ¿dónde está? O sea, ¿no debería de verse por aquí? No se ve. Bueno. Eso no es, no. Está por ahí, creo. Está por ahí. Así que, bueno. Hemos hecho dos misiones por aquí. Ya vamos casi por la mitad, creo. Sí, ya vamos casi por la mitad de los puntos estos. Que lo cual, nada mal. O sea, ya pronto. Yo creo que en dos episodios o así ya podremos ver a la Faith y matarla. Yo creo. Y nada más, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, darle a like al vídeo y hasta la próxima. Adiós.